el Hotel Dan Carton de Quito y súper emocionada, en vivo y en directo, face to face con los chicos de Caramelos de Cianuro. ¿Cómo están, chicos? Bien, contentísimos de estar acá en Quito de vuelta. Mucho tiempo sin venir. Bien, nos sorprende un poco la distancia del aeropuerto acá, porque el vuelo de Guayaquil fueron 30 minutos y fueron 2 horas del aeropuerto de acá, pero estamos bien. ¿Qué hace Caramelos de Cianuro cuando no hay concierto? Bueno, estar en el estudio. Ahorita estamos en un proceso de composición del disco nuevo y cuando no hay conciertos estamos ensayando, ¿no? Somos casi que 24/7, ¿no? Y si no estamos ensayando, no estamos en concierto, estamos juntos preparando una cena. Muchos medios califican a Caramelos de Cianuro como una banda pornográfica, en el buen sentido. Quiero que me expliquen qué piensen sobre eso. Bueno, depende del sentido, exacto. Sobre todo tú, a ver, yo veo esta gorra aquí, no sé si pueden hacer un acercamiento. Es una pornstar que me... no me equivoco, es una pornstar. Pero ella sabe, ella sí, que se nota que estudias el tema. Mira, sí, en algún momento cuando, yo creo que en nuestro disco Mis Mujerzuelas, sobre todo, habían canciones muy cargadas de sexo, ¿no? Y nos pusieron, nos definieron como porno sonoro, ¿no? En algún momento. Pero no es más que alabarlo de siempre, alabar a las mujeres, los hombres pidiendo mujeres, etcétera, etcétera. Hay canciones que tienen una carga sexual, pero siempre con sentido del humor, ¿no? Yo creo que es lo que tratamos de que sea una constante en nuestra carrera, ¿no? Que la gente lo que quiere en la música es divertirse, canciones pegajosas, que realmente que nos haga olvidar el día a día, y eso es lo que tratamos, ¿no? De ser generosos con las ideas y de siempre estar aportando. Y yo creo que la gente lo aprecia y aquí estamos, pues. Hay que ser agradecido también por el cariño de la gente, ¿no? Y tratar de alguna manera de ser recíproco con eso, ¿no? Y es verdad que en Venezuela en este momento estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Y hay mucha gente sufriendo por la inseguridad, por todo lo que está pasando en las calles. Y yo creo que eso, ¿no? Yo lo dije ayer en el concierto, eso de decir la paz a veces suena abstracto y suena algo como efímero hasta que realmente sientes cuando no está, ¿no? Y ahora nos tocó a Venezuela pasar por estos momentos difíciles como los ha tenido Colombia, como los ha tenido México. Entonces, bueno, y nosotros muy agradecidos por toda la solidaridad, todo lo que recibimos, todos los mensajes de apoyo que recibimos del resto de nuestros países hermanos, ¿no? De la gente que sigue la banda. Y también para nosotros tratar de llevar un poquito lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Más allá de la filosofía política de tal o cual, ¿no? Yo creo que nadie quiere violencia, ¿no? Caramelos de Cianuro de Caracas, Venezuela, quédate aquí en sintonía de Gama TV. Sé que tú también lo has deseado. Y si mañana